Yo creo mucho en los milagros. Sé que a través de la capacidad que yo tengo, puedo lograr uno de ellos. En la Ciudad de México, Ana Ixtli dice ser portadora de un don especial. Autoproclamada psíquica y sanadora, asegura poder manipular energía a través de elementos naturales como piedras de río. A través de las piedras yo puedo ver y realizar curaciones, ¿sí? Y esto, pues, obviamente se hace un milagro. La aplicación de piedras con el objetivo de equilibrar el sistema energético del cuerpo es uno de los tantos legados de la medicina india y actualmente es uno de los métodos vigentes más antiguos del mundo. Desde tiempos remotos, las piedras se usan en terapias de curación gracias a sus supuestas propiedades. Desde pequeña, Ixtli vivió experiencias que la motivaron en la búsqueda y desarrollo de su aparente capacidad. Ana asegura que las piedras funcionan como un puente energético que despierta en ella facultades sobrenaturales. Yo siento una especie de cosquilleo y entonces empiezo a proyectar en mi cabeza, en mi cerebro, empiezo a proyectar cosas que después se hacen realidad. Es una capacidad de ver el futuro. ¿Existe un poder mental que pueda generar fenómenos paranormales? Ana Ixtli no duda en confirmar su don. Soy la psíquica de las piedras. Puedo llegar a ver una enfermedad, un accidente. Los psíquicos pueden saber la sintonía en que estás en este momento y pueden saber tus pensamientos. Los clarividentes es una parte de los psíquicos que ve al futuro. La presunta sanadora considera que puede curar espiritual y mentalmente a las personas y para lograrlo lleva a cabo llamativos rituales que heredó de sus antepasados. Luego de recibir varias sesiones con Ana, Juan Alberto Rodríguez dice haber recuperado en gran parte la movilidad de su cuerpo. El joven confía en que Ixtli pueda eliminar totalmente su extraña enfermedad. Es una sanación para nuestro hermano Juan. Adelante. Llevo ya con ella de 3 a 4 meses viniendo con ella. Ya lo que ya me ha dado ya he evolucionado un poco más. Los primeros síntomas que Juan Alberto manifestó fueron rigidez en sus manos y pies y un fuerte dolor en las articulaciones. No me deja mucho mover los pies como deben de ser. Pero he ido con médicos, me hacen estudios, todo eso sale bien. Juan recibirá una última sesión esperando una cura definitiva que, según él, la medicina no pudo ofrecer. ¿Podrá Ana Ixtli eliminar sus dolencias con la ayuda de unas simples piedras de río? Ana Ixtli se reconoce como una psíquica con poderes curativos. Valiéndose de piedras naturales como medio de transmisión energética, dice lograr la sanación de sus pacientes. Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y del Centro Nacional de Paraciencias, tiene una visión particular en relación con estas prácticas. Que alguien te pueda hacer algún daño por medio de algún ritual y a su vez que te pueda sanar por otro ritual, es totalmente basado en la credibilidad de las personas, ¿no? Lo que hacen es embaucar a la gente. Y desafortunadamente, pues bueno, caen. El caso de Juan Alberto no encontró respuestas médicas. Según la supuesta sanadora, al verlo por primera vez, curiosamente también percibió energía negativa que producía su malestar físico. No sé quién me hizo este maleficio a mí. Yo lo único que quiero es que me sane. ¿De qué manera influyen los elementos que Ana utiliza? ¿Pueden realmente comportarse como un medio energético capaz de curar? Estudios psicológicos sostienen que ante una enfermedad existe la necesidad de creer en la recuperación, ya sea acudiendo a la ciencia o a cualquier otra medicina alternativa. ¿Qué impulsa a determinadas personas a buscar soluciones milagrosas mediante métodos no convencionales para conseguir su mejoría? La mayoría de los que creen tener facultades tienden a tener una facilidad de inducción a la sugestión impresionante. Juan confía plenamente en el presunto don de Ana Ixtli y espera que su última sesión lo sane por completo. Que a mi última sanación, que es aquí donde
se termina el trabajo, ¿no? Y el trabajo de ella. ¿Tendrá Ana la capacidad de revertir una enfermedad? Pruebas científicas intentarán demostrarlo. En la Ciudad de México, Juan visita a Ixtli en busca de una sanación milagrosa que pueda quitar sus dolores corporales. Ana, por medio de un ritual anclado en antepasados indígenas, utiliza sus piedras naturales y afirma que a través de ellas podrá curar al joven. Aquí se manejaron tres tipos de energía. La energía de la fe, la energía de campo, que fueron las hierbas, las piedras, los elementos naturales, y la energía de cuerpo. Después de 20 minutos de haber estado sometido a un curioso tratamiento, Juan Alberto confía en que su malestar desaparecerá por completo. Yo me siento un poco ya, ya mejor, pero con esto ya salgo adelante. La persona, el hecho de ir con la idea a un lugar donde pueda sanar su espíritu, puede ser que encuentre una solución, pero estamos hablando de la cuestión cerebral. ¿Cómo se generan estos aparentes alivios físicos? ¿Existe otra explicación para pensar que no son Ana Ixtli ni sus piedras las que los provocan? Cuando una persona acude a un lugar para ser sanada, está creyendo, está teniendo esperanza. Y esto es lo que le puede dar poder a unas piedras que no lo tienen. A pesar de que la ciencia se muestra reticente ante personas que dicen obtener curaciones por medio de dones especiales, algunos profesionales optan por probar métodos que nada tienen que ver con la medicina. En un primer intento de comprobar mediante pruebas científicas cómo funciona el cuerpo y la mente de Ana Ixtli, el especialista en fenómenos paranormales, Antonio Zamudio, se vio sorprendido ante la negación de la autoproclamada psíquica. Cuando yo tuve la primera interacción con ella, ella estaba en una especie de defensa. En el momento que ellos están encapsulados en no querer hacer ciertas cosas, es que hay una carencia de argumentos de lo que están hablando. Finalmente, Ana acepta someterse a pruebas de menor rigor científico, comenzando con exámenes de percepción extrasensorial. Quisiera que me dieras tú un análisis de lo que es este libro, de lo que conlleva este libro, qué es lo que contiene. ¿Podrías? ¿Que yo te lo dijera? Sí. Por favor, Ana. Tenemos la referencia del que contiene ese libro. ¿Cuál es la historia de ese libro? ¿Cuál es la energía que está compenetrada con ese libro? Entonces un psíquico sí te puede definir imágenes, aunque sean muy vagas, pero sí te puede definir imágenes de quién le pertenece el objeto o qué está cargado. ¿Podrá Ixtli demostrar que verdaderamente posee un poder mental capaz de descifrar datos ocultos en el antiguo libro? ¿Es posible que Ana transmita energía y a través de ella logre curaciones? Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y del Centro Nacional de Paraciencias, Antonio Zamudio, ha sometido a Ixtli a una prueba de percepción extrasensorial. Si sus cualidades psíquicas son reales, debería poder revelar información del libro que el especialista le entregó. Yo siento mucha energía negativa. Uh-huh. Hay algo muy fuerte aquí. Uh-huh. ¿Por ejemplo? Lo ocuparon para algo malo. Zamudio analiza la respuesta de Ana Ixtli y da el diagnóstico de la primera prueba realizada. Desafortunadamente no detectó nada, ¿no? Ella simplemente decía que era algo negativo y algo negativo. Carencia de argumentos. En un segundo examen, el especialista intentará comprobar qué grado de energía puede emitir Ana, si es que realmente cuenta con esa capacidad. Aquí tengo un multímetro. Sí. Lo que intentamos de hacer es a tratar de ubicar una medida de la energía que puede ser segregada de tu cuerpo. Pusimos dos caimanes hacia unos tubos de cobre. El cobre es un conductor. Tómalo con las dos manos. ¡Wow! ¿Te estás concentrando de alguna manera? Nosotros hemos detectado, hemos hecho pruebas nosotros mismos y cuando lo tomamos detecta mínimo, no sé, milésimas de 2 a 6 milésimas, no de 14.
Las mediciones registradas dan muestras claras de que Ana Ixtli maneja niveles energéticos que sobrepasan los límites normales. Pero, ¿puede esa energía curar una enfermedad? Puede tener un nivel energético, pero de ahí a que ese nivel energético pueda ser para sanar, es muy distinto. Desde mi punto de vista, no creo que tenga esa capacidad. Yo creo que es más la predisposición de sus fieles y también un poco la sugestión colectiva. Muchas de las cosas que tiene la gente son enfermedades imaginarias. Si alguien con una convicción, como suelen tener los sanadores, le dice que esto lo va a sanar, un cierto porcentaje de la gente se va a curar. Si ellos creen en ella, pues va a curar. Eso es la fe. Hay cosas que las palabras no alcanzan a expresar. Pascal diría, hay razones del corazón que la razón no entiende.